8 días de iniciar el tercer mes del año, las autoridades de la División de Tránsito de la PNC ya reportan un leve incremento en los accidentes y en los resultados fatales que dejan. Alejandra Hernández nos tiene la información completa. Buenas tardes, Alejandra. Así es, Angie, muy buenas tardes. Esta mañana la comisionada y jefe de la División de Tránsito de la Corporación Policial, Verónica Uriarte, se refirió a la accidentabilidad que se ha registrado en el 2019. Aseguró que son más de 3.700 los percances viales, pero lo que les preocupa a las autoridades es el incremento de lesionados y fallecidos a diario. Esto nos da un promedio de 57 accidentes diarios. Tenemos 1.939 fallecidos, 29 lesionados en promedio y 257 fallecidos. Esto es 4 en promedio diario, ¿verdad? Esto es un llamado a la población porque es grave tener diariamente 29 lesionados y 4 fallecidos. En cuanto a los accidentes en que se ven involucrados motocicletas, se reportan hasta la fecha 478 percances, dejando un saldo de más de 400 fallecidos. Tenemos 478 accidentes, 409 fallecidos y 90 lesionados. Generalmente del accidente de la moto hay 6 en promedio diario, hay 7 accidentes diarios en promedio. De esos, 6 son lesionados y 1 fallecido. Estas declaraciones fueron en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La División de Tránsito de la Corporación Policial destacó la labor que realizan las mujeres policía en este ámbito. Y también, según la comisionada Uriarte, son varios los retos que ellas deben de enfrentar día tras día. El primer reto es la institución, ¿verdad? Es un trabajo por muchos años catalogado en un área solo para hombres, donde usted debe desarrollar las mismas actividades. Porque aquí el mismo trabajo le desarrolla un hombre que le desarrolla una mujer, sin ninguna consideración al respecto, ¿verdad? Porque un control vehicular usted lo ve combinado, un trabajo en los centros escolares igual una inspección de accidentes de tránsito. El porcentaje pues se mantiene en un 12%. La división tiene mayor cantidad de mujeres porque por la misma naturaleza del trabajo, ¿verdad? Siempre se ha considerado que la sección de tránsitos, las divisiones o la de tránsito debe tener más cantidad de mujeres a nivel nacional. El porcentaje nosotros tenemos aproximadamente 250 mujeres en todo, ¿verdad? Me quedo hasta aquí con la información. Por supuesto, los detalles de esto y otros temas se lo tendremos en la emisión estelar del noticiero. Regreso contigo. Buenas tardes.